tras las huellas de la historia. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Tras las huellas de la historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, agradeciendo su compañía. Bueno, hoy como siempre con un grandísimo invitado, nos referimos al ex ejecutivo municipal, persona que se ha involucrado en diferentes áreas del acontecer aquí en el cantón de Pérez Celedón. Para mí en lo personal, para el personal de Tras las huellas de la historia, es un placer presentarles al invitado de esta tarde. Nos referimos a don Óscar López, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos haya atendido aquí en su casa de habitación junto con doña Flori, a la cual pues apreciamos grandemente. Bienvenido, Óscar, gusto de saludarle. Gracias. Qué bien que lo veo, don Óscar. Bueno, yo estaba bien, sí, por dicha que estoy bien. Está bien. Bien de salud, sí, como no. Bien de salud. Sí. Créame que para nosotros es un placer conversar con usted en este programa y pues va a ser de mucha importancia para que los televidentes se enteren del trabajo que realizó también don Óscar aquí en el cantón de Pérez Celedón. Sí, gracias. ¿De dónde viene don Óscar López? Yo estaba en San José, ¿verdad? Estaba en San José. Sí, señor. Sí. Nosotros vivíamos en San José, nos trasladamos para acá. Ah, sí. Sí, cómo no. Hace eso bastante. Claro que sí. Sí. Llega al cantón de Pérez Celedón y ¿en qué trabaja, en qué labora antes de llegar a la municipalidad? Yo fui comerciante. Ah, sí. Yo tuve una librería, se llamaba la librería Minerva, fue lo que primero que en donde trabajé yo, ¿verdad? Con mucho tiempo, que la tuve ahí casi frente al parque. Y ahí me involucré un poquito en la política, en aquel entonces con un individuo que trabajaba mucho y era muy conocido como Romilio Durán Picado, que era un gran dirigente político del Partido de Liberación aquí en el cantón. Ah, se involucró con él, hizo amistad con don Romilio. Perdón. Hizo amistad con don Romilio. Ah, sí, cómo no. Estuvimos trabajando juntos dentro del el partido, creamos partido político de ese tiempo, ¿no? Sí. Es hace muchos años, ¿no? Cuando estábamos hablando de los tiempos de Daniel Uduber y otros políticos nacionales más. Claro. Sí. En esa oportunidad ya estaba el nombre de don José Joaquín Trejos Fernández también. Ah, sí. Sí, cómo no. Sí. Pero no era todavía muy destacado, ¿verdad? Ya después de eso, sí, ya apareció. Sí. Qué bueno, don Óscar. Y entra usted a la municipalidad de Pérez Celedón, entra de una vez como ejecutivo municipal. ¿Cómo se da ese paso? ¿O fue regidor en algún momento? No recuerdo exactamente cómo fue. Yo era regidor. Salí electo regidor municipal. Ah, de veras. Y estaba entre los regidores municipales de esa municipalidad. Y ahí pasé a ser ejecutivo municipal. Ah, sí. Tal vez por mis conocimientos contables, yo soy contador privado incorporado. Y a partir de eso, pues, les pareció que era conveniente que un contador asumiera la dirección nacional cantonal del partido aquí. Ah, sí. Y llega exactamente a ser ejecutivo municipal. Sí, cómo no. Muchos años fue ejecutivo. Muchos años. Sí, cómo no. Sí. Ahora es totalmente diferente. Ah, lógico. No sé, ahora como yo me salí de ahí, yo me separé completamente de la política. Ya no volví a meterme en nada, ¿verdad? Como partidario de un partido político, nada más. Pero ya no ocupando puestos en especie, ¿no? ¿Cómo era el trabajo, don Óscar, en ese tiempo de un ejecutivo? ¿Cómo se trabajaba? Bueno, dependía de lo que uno quisiera hacer en beneficio de las diferentes comunidades. Yo me destacaba a los diferentes pueblos, los diferentes distritos, a ver las necesidades y trabajaba con ellos. Nombramos allá un comité distrital que trabajaba conmigo como ejecutivo para surtir y atender las necesidades de cada una de las diferentes comunidades. Yo trabajaba mucho con ellos, nos reuníamos semanalmente con cada uno de los dirigentes de los diferentes distritos y ahí programábamos lo que debía que hacerse por su comunidad correspondiente.
Se trabajaba muy de la mano con los pueblos. Sí, no, sí. Era necesario, que muchas veces los ejecutivos municipales eran ellos solos. Ajá. No tomaban en cuenta a la gente de los diferentes distritos del cantón. Uh-huh. Y entonces uno quería hacer una labor en beneficio de las diferentes comunidades, tenía que atraerse a todos los comités distritales para conversar y ver qué es las necesidades, uh-huh, y atenderlas. Uh-huh. ¿Y los pueblos respondían, sí, al llamado? Sí, 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 cómo no. Cómo sí. No. Claro. Nosotros éramos políticos, pero no separatistas, ¿verdad? Uh-huh, éramos, uh-huh, políticos que integramos, sí, con las diferentes comunidades de cualquier tipo político, sí, 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 integramos con ellos para realizar los trabajos que había que hacer. ¿No existía mucho la politiquería? No, bueno, siempre existía, pero, sí, pero uno no se involucraba en ese, sí, en esa línea, sí, 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 y entonces estaba, las tenía separadas. Uh-huh, uh-huh. Siempre, eso, siempre la politiquería, sí, ha existido y ha andado medrando por todos lados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero esta vez, uno si se involucra uno, pues allá. Ajá. Pero nosotros no. Ajá. ¿Fue duro el trabajo suyo ahí en la municipalidad? Ah, no, claro, claro, no. Pero es importante que usted tome en cuenta a las diferentes organizaciones de cada una de las comunidades, porque ellos responden. Ellos están ahí en su comunidad y nosotros estamos aquí, le atendemos, ¿no?, las necesidades que nos presentan y entonces ellos las resuelven. Uh-huh. A la gente le gusta trabajar por su propia comunidad y uno tiene que atenderlas y responderle, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿A quién recuerda en ese tiempo, en ese periodo, alguna persona que le haya a usted ayudado, apoyado? Francamente ya, sí, ya se me ha ido un poco de la mente. Pero mucha gente le colaboró. Ah, mucha, sí, gente, sí, 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 sí. Individualmente no me acuerdo de todo, pero la verdad es que no, éramos grupos muy bien organizados y trabajadores bien, bueno. ¿Formó parte del Partido Liberación Nacional usted? Eso sí, sí. Siempre. ¿Siempre? Siempre fui liberacionista, sí. Su paso por la municipalidad de Pérez Zeledón, ¿qué recuerda usted de alguna obra en esa oportunidad que haya hecho usted así que haya visto de gran importancia? ¿Alguna obra? Cuando usted era ejecutivo, muchas. Es que eran tantos, ¿verdad? Sí, sí, eran muchas. Estábamos metidos, claro. Yo estaba metido con los diferentes. Sí. Porque había asociaciones. Sí, sí, sí. Que yo las respaldaba. Claro. Y entonces trabajábamos con ellas. Cada asociación tenía un proyecto. Ajá. Que era importante porque ese tiempo estábamos, iniciando actividades, claro, para, sí, 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 para, sí, el mejoramiento de cada una de las diferentes comunidades. Y entonces yo me reunía con ellos y ahí aparecían las necesidades inmediatas de cada una de las comunidades. Uh-huh. En esa oportunidad también me imagino que se trabajaba con DINADECO, con la dirección sí, de las comunidades también. Sí, no, no, cómo no. Sí. Muy de cerca con ellos. Muy de cerca. Porque a ellos les planteamos algunas necesidades y ellos nos ayudaron. Sí. Esas sesiones municipales, en aquella oportunidad, ¿cómo transcurrían? Con tranquilidad, ¿sí? Sí, sí. Eran diferentes partidos políticos, sí, pero nos entendíamos muy bien. De veras. Era importante eso. Y llegábamos a la elección municipal, cada político de su lado, pero eran comprensibles y comprendidos. Y nos entendíamos perfectamente bien. Sí. No había esos choques duros y esa barbaridad que, sí, a veces se dicen, ahí no. Más, sí, bien a veces conversábamos antes de llegar a la sesión, sí, y ahí llevábamos una idea de lo que íbamos a plantear, qué lo iban a apoyar ellos, qué no iban a apoyar. Sí. Se trabajó muy, muy en una buena coordinación, en buen ambiente. Uh-huh. Don Oscar, no habían muchos partidos políticos. ¿Era la Unidad y Liberación o sí habían partidos políticos? Sí, habían, pero pequeños. ¿No? Pequeños. Regularmente eran de distritos. Ya. De grupitos que, uh-huh, se formaban un partido para trabajar por su propia comunidad.
Pero no eran, ¿cómo le llamamos? No eran necios, sí, sino que se acomodaban con nosotros, sí, 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 para sacar provecho y realizar las obras que querían. Trabajamos muy bien con las diferentes comunidades, las teníamos agrupadas. Bien, estamos aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en este programa Tras las Huellas de la Historia, conversando con el Ejecutivo Municipal, señor Óscar López. Hacemos la primera pausa comercial y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. 14 Deportivo, lunes 8 p.m. con reprise, jueves 7 p.m. 14 Deportivo. Seguimos en este diálogo con don Óscar López, ex ejecutivo municipal del cantón de Pérez Celedón. Don Óscar, bueno, usted se ha involucrado también en el campo del deporte. Nos hablaba ahora fuera de cámaras que le ha gustado el baloncesto. Ah, no, ¿cómo no? Sí. Yo siempre fui deportista. Ajá. Y estábamos, teníamos clubes de basquetbol, especialmente, ¿no? Ajá. Es la línea que más me gustaba y la que podíamos desarrollar. ¿Lo practicó, sí? Ah, muchos años. ¿Ah, sí? Muchos años, teníamos equipo. Por cierto, jugábamos en el Hotel del Sur, que es el que tenía la cancha más abierta para nosotros, para todos los deportistas. ¿A quién recuerda? Como compañero, no, de momento no se me escapa, ¿no? Ajá. Pero teníamos muy buenos compañeros ahí. Sí. ¿Y salían a jugar en las noches o en las tardes? Jugábamos los sábados y domingos. ¿Sábados y domingos? Sábados y domingos. Ajá. Y a veces en medio semana jugábamos también porque era cuestión de corriente eléctrica, ¿no? Pero sí, regularmente era sábado y domingo. ¿Y cuál era el puesto suyo como en baloncesto? No, era un jugador más. ¿Perdón? Un quinteto. Ah, sí, entrenador también. Fui entrenador. Fue entrenador. Ah, sí, por muchos años. Sí. Sí. Ah, pero de jugando era uno de los... De todo ahí. De los todos, ¿verdad? Perfecto. Delantero, lateral, en fin. Sí. Yo corría mucho, era muy correlón, tenía muy buenas canillas para correr. Sí, sí. Y entonces me gustaba. Y tenía buen encesto, entonces. Ah, de veras. Andaba por ahí. Buenas canastas. Ah, sí, sí, sí. 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 Directo al. Ah, sí, claro que sí, sí. Qué bueno, Óscar. Y esa es la disciplina deportiva que le ha llamado más la atención. ¿O el fútbol le gusta? Sí. Jugué béisbol, pero muy poco, ¿no? Sí. Solo sobre basquetbol sí jugué más tiempo, más constantemente el basquetbol. Y tenis también. ¿Perdón? Tenis. Ah, tenis. Sí. Tenis jugaba. Sí, eran los deportes que yo jugaba. ¿De veras? Sí. ¿Todo eso le ha servido para mantenerse en forma? Ah, lógico. Sí. Lógico. Yo era uno de los personas mayores, pero más correlones. Yo corría bastante. Sí. Y me cansaba menos. Ajá. Porque como hacía tanto ejercicio, no me cansaba muy rápidamente, ¿no? De veras. Para el tenis hay que moverse muy rápido. Hay que moverse muy rápido. Muy rápido, ¿verdad? Y lo mismo en el basquetbol también, cuando uno está jugando basquetbol, no se puede quedar parado ya en la esquina, hay que moverse. Si no lo saca el árbitro, el entrenador. No, lo reemplaza rápidamente. Qué bueno, entonces todo, bonitas las disciplinas deportivas. El tenis de mesa es muy fuerte, mucho movimiento. Ah, claro, claro, claro. Sí. Ah, lógico. Qué bueno. Son uno contra uno, ¿verdad? Sí. A veces jugábamos dos contra dos, pero regularmente uno contra uno. Y a que le pone uno la bola por otro lado para que no las coja uno. Sí, sí, sí. Entonces hay que correr. ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro.
pero no lo practiqué. No. Una vez me morí de la risa porque teníamos un equipo que lo patrocinábamos. ¿Ah, sí? Y no sé por qué se me ocurrió meterme. Ajá. Sacamos a alguien y metí yo a jugar. Y no hallaba qué hacer. Me metí ahí y andaba en la cancha como loco. nunca pude jugar. Andaba corriendo por toda la cancha. Corriendo por todos lados. Sin perdido, la bola. Perdido. Perdido en la cancha. Sin la bola. Y se moría de risa la gente que estaba viendo. O sea, sacate, porque... Usted era el dueño de la bola. Sí, sí. ¿Verdad? No, la podían sacar. No. Qué bueno. Fue un vacilón ese cuando yo... Sí. Cuando yo me metí a jugar fútbol. Ajá. Sí. Era dirigente, bueno. Teníamos equipo, ¿verdad? Pero como jugador, pésimo, malísimo. Sí. Sí. Así es la cosa. Don Oscar, cuando usted llega al Valle del General, ¿qué vio en el Valle del General? ¿Cómo era el Valle del General cuando usted llegó aquí a Pérez Celedón? Nosotros teníamos una pariente, una hermana de mi señora. Ajá. Que trabajaba aquí. ¿Ah, sí? Y veníamos a pasear. Y andábamos con ella por todos lados, íbamos a ir a, ¿cómo se llama? A La Palma, ¿verdad? A La Palma, íbamos a pie porque no había movilización. Y entonces yo conocí este pueblo, lo conocí de hace años cuando estaba muy empezando a levantarse, ¿verdad? ¿Ah, sí? Desde entonces lo conocí, ya después fue que me vine yo. Pero muchos años antes, digamos, estábamos viniendo cada rato. Así. Por temporadas largas aquí. Una hermana de mi señora. Sí. ¿Y qué veía usted, San Isidro? ¿Cómo era? Bueno, que era un pueblo. Para mí era un pueblo bonito, pequeño, bonito. Íbamos a jugar en la plaza y esas cosas. Era diferente a San José, ¿verdad? Donde vivíamos nosotros. Uh-huh. Veníamos y disfrutábamos. Íbamos al río, a ir al río aquí, a pie. Ajá. Ahora vamos a pie y me canso muchísimo. Ajá. ¿Al río de La Palma? De La Palma, sí. Sí, de veras. Sí. Ah, sí, fueron tiempos muy lindos. Tiempos lindos. Ah, muy lindos, sí. Sí. ¿El parque que recuerda usted? ¿El qué? El parque, ¿dónde está el parque? Bueno, es el mismo, ¿verdad? Sí. El parque es el mismo. ¿Era una plaza? Yo cuando conocí ya era parque, sí. Pero muy, muy mal atendido. Sí. Muy mal atendido. Uh-huh. Era como una plaza en Zacatada y todo eso. Sí, 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 sí. Sí. Después se fue haciendo ya poco a poco. Se fue haciendo. Bueno, el San Isidro General ha progresado mucho, ¿verdad, don Oscar? Claro, claro. Sí. Es muchísimo. Sí. ¿Qué le llama la atención a usted el desarrollo? ¿Qué ha visto así como más desarrollado? ¿Qué se ha hecho? Bueno, tal vez no lo puedo memorizar o separar. Sí, sí, señor. Porque como he venido yo desarrollándome junto con el desarrollo del pueblo. Sí, 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 señor. Pero ha cambiado. Ha cambiado. Aquel entonces era un pueblito pequeño, ¿verdad? Sí, sí. Un pueblito pequeño con menos entidades económicas, cierto, con bancos y todo. Uh-huh. Y eso ha venido funcionando más, tal vez por los productos, lo que se produce, sí, en sí, el cantón, claro. que ha ido saliendo y ha ido mejorando. Uh-huh, uh-huh, pero uh-huh. Eso ha cambiado muchísimo. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Sí. Cuando usted estaba de ejecutivo municipal, se le brindaba bastante apoyo a lo que es el productor, el agro, a la gente de campo, se les brindaba mucho apoyo, sí. Sí, cómo no. Sí. Nosotros, a pesar de ser ejecutivo, me reunía con la municipalidad, pero me reunía con las asociaciones comunales. Uh-huh. Ellos tenían todo nuestro respaldo en cada comunidad, en cada distrito. Se reunía había un comité que veían las necesidades más cerca. Uh-huh. Y entonces las iban recolectando y nos las traían aquí a través mío como ejecutivo. Yo la llevaba al consejo municipal
y así le llevábamos a suplir las necesidades que ellos tenían. Uh-huh. Era muy bonito porque nos reunían, ellos se reunían allá en su comunidad como un pequeño consejo municipal. Uh-huh. Y después nos traían esas inquietudes que a través mío las llevábamos al consejo municipal. Uh-huh. Había una relación muy bien. Muy importante. ¿Usted tenía algún ligamen con los diputados en esta oportunidad? Siempre el diputado. Trabajaban muy bien, sí. Siempre el diputado del cantón, el que representaba al cantón, sí, tenía muy buena relación con nosotros. Ajá. Regularmente era del partido que manejaba la municipalidad. Uh-huh, uh-huh. Y no, también era un funcionario que quería su comunidad y traía inquietudes y se llevaba también inquietudes. Ajá. Nos reuníamos con él. Sí. Como consejo municipal y como, uh-huh, y como consejo distrito también. Había una muy buena coordinación. Había buenas relaciones. Sí. Uh-huh. ¿Quién era el diputado en esa oportunidad cuando estaba usted ejecutivo? ¿Qué? ¿Quién era el diputado? ¿No recuerda? Uno de los tantos me acuerdo de Romilio Durán. Uh-huh. Había un Juan Muñoz. ¿Ah? Juan Muñoz. Juancito, sí, eso estuvo. Sí. Juan Muñoz, Pérez y otro. No me acuerdo exactamente, sí, ya la mente me falla bastante. Sí. Entonces, pero es que han pasado muchos diputados. Juan Muñoz Valverde, estuvo doña Nana Sonta. Romilio Durán. Sí, han habido muchos. Con todos ellos nos reuníamos nosotros. Sí. Que se tiene que hacer un trabajo de un ejecutivo municipal, coordinar mucho con el diputado, ¿verdad? Es que él está ya en la altura, ¿verdad? La asamblea. Y ellos traen y llevan, y tienen las conexiones con los diferentes ministerios. Si quiere ayudar, él tiene la relación con el comité, con el consejo municipal, para llevar las inquietudes y llevar las necesidades y traer las respuestas nacionales. Uh-huh, uh-huh. ¿Lo recuerdan a usted seguramente las comunidades como un buen ejecutivo? Bueno, casi tantos años que a lo mejor ya se les olvidó que yo fui. La gente cuesta, no se le olvida. Cuesta mucho que hay gente nueva, se va renovándose. Tal vez los viejos que todavía existen en cada una de las diferentes comunidades, tal vez se acuerdan, pero no es muy fácil, ¿verdad? No es muy fácil. ¿Sí? Estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con don Oscar López, ex ejecutivo municipal del cantón de Pérez Celedón. Una pausa y ya regresamos. Entérate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14. Twitter, TV Sur. YouTube, TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr. Si usted en su comunidad tiene problemas de aguas estancadas, no recogen la basura, un puente que no sirve o caminos sin reparar o muchos huecos en la carretera, pues denuncie aquí en SN Sur Noticias. Es muy fácil. Recuerde, puede hacerlo por el teléfono 2772-1414 o también el correo electrónico prensa@tvsur.co.cr. Recuerde, aquí en SN Sur Noticias, usted denuncia. Gracias por su compañía. Estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia, conversando aquí en Televisora del Sur Canal 14 con don Oscar López, ex ejecutivo municipal y persona que se ha involucrado en diferentes campos del quehacer de la región aquí en esta zona del cantón de Pérez Celedón. Don Oscar, bueno, hemos hablado mucho de su trabajo como ejecutivo municipal, también en el campo del deporte se ha involucrado. La parte social siempre ha estado también de su lado, como lo es el trabajo en el Club de Leones y en la benemérita institución, como lo es la Cruz Roja. Sí. Cuéntenos algo de su paso por el Club de Leones. Bueno, el Club de Leones, ¿qué puedo decirle? Es una organización que se formó aquí contando con las personas más destacadas. Uh-huh. Destacada en el cantón no por su condición social,
sino por ser colaboradores en diferentes campos del trabajo cantonal. Y teníamos muy buenos programas detrás de desarrollar. Uh-huh. Es difícil que yo me acuerde de uno u otro así, uh-huh. pero era una asociación que se desempeñaba muy, muy bien con las necesidades de diferentes comunidades del cantón. Uh-huh. Muchas campañas realizó el Club de Leones. ¿Muchas? Muchas campañas hizo el Club de Leones. Ah, sí, sí, cómo no, claro. Campañas que sí. De salud. Sí. Campañas de salud. El Club de Leones trabaja en todas líneas más. Sí. Uh-huh. Más en salud. ¿En qué otras cosas? ¿Ya te acuerdas? Dable, no importa. Jornadas oftalmológicas. Sí, jornadas oftalmológicas también. Ah, sí. Muy importante. Ah, ¿cómo no? Sí. Es que mi señora trabajaba en el Ministerio de Salud. Sí. Era enfermera jefe aquí. Claro. Y entonces. No, sí, ya la tenemos para el próximo programa, ella. A ver. Sí, claro. Sí. Es importante conocer parte de su trabajo en la Cruz Roja también, don Oscar. Ah, sí, comandante. ¿En la Cruz Roja cómo se desempeñó? Éramos activos, no era solo yo. Sí. Cuando yo llegué allí estaban como muy, muy quietos y no programaban, no hacían, no se formaba el grupo, no trabajaban en grupo. Uh-huh. Pero entonces lo logré organizar y ya trabajamos muy bien en las diferentes necesidades del cantón. Sí. La Cruz Roja es una organización que, si quiere, puede trabajar bien en diferentes actividades, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué recuerda usted de su paso ahí en el Club de Leones, también en la Cruz Roja? Mucha gente colaboró también con usted. Bueno, acordarme de proyectos específicos es muy difícil, ¿verdad? ¿Trabajó con don Mario Bonilla? Mario Bonilla fue antes. Era un hombre muy, muy problemático. Ajá. Y sí trabajó con nosotros un poco, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Ah? En la Cruz Roja. ¿En la Cruz Roja? Ah, en la Cruz Roja, me acuerdo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Actualmente, Oscar, ¿cuántos años tiene usted? Perdone, 95 años. 95, ya está. Sí, 95 años, bien vividos. Ah, sí. Sí, espero llegar un poquito más allá. Un poquito más allá. Sí. ¿Y se siente no, pura? Yo, pura vida. Yo me siento fuerte, pura vida, sí. Sí. Me gustan mis traguitos de vez en cuando. ¿Ah, sí? Eso me mantiene fuerte. Qué bueno. Eso lo mantiene con energía. Con buen calor en el cuerpo. Buen calor en el cuerpo. Qué bueno, don Oscar, qué bueno. No, sí. Sí, su paso, volviendo, porque nos interesa mucho y para las nuevas generaciones también conocer que ya nos ha hablado bastante de la municipalidad de Pérez Celedón. Pero, ¿qué consejos le daría usted a una persona que quiere involucrarse en el desarrollo de esta zona? Alguien que esté en la municipalidad y que quiera llegar a la municipalidad. ¿Algún consejo suyo? Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Eso es todo. Ganas de trabajar porque hay muchas cosas que se pueden hacer, que están por hacer. Uh-huh. Y no se hacen porque no hay gente con voluntad y con la fuerza de trabajar. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Ah, no, claro que sí. Sí. Falta voluntad. Falta voluntad. Sí. Llegan. Están en una organización y son gente callada, que no aportan. No aportan nada, ni idea siquiera, ¿verdad? Y es que si uno está metido en un grupo, hay que aportar ideas y ofrecerse a realizar alguna actividad que esté programando, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Para estar ahí sentado abriendo la boca, no. Mejor que no esté ahí, ¿no? Sí, y ahora se piensa mucho también en el signo de colones, pero no, eso es otra cosa, ¿verdad? Nosotros somos voluntarios sin nada, ¿no? Sí. Ya, sí. En ese tiempo no pensamos si nos iban a pagar o no nos iban a pagar, no.
Nosotros fraternados gratuitamente trabajamos. Ese trabajo suyo en la municipalidad como ejecutivo era desde tempranas horas de la mañana y no sabía qué hora salía. Ah, eran las 24 horas del día. ¿Verdad? Ah, sí. Además, yo no estaba sentado allá esperando que me llegaran los problemas. Yo iba a buscar los problemas y a tratar de solucionarlos a la calle, ¿verdad? Sí. Me reunía con grupos comunales de cualquiera de los distritos. Iba a estar todos los distritos a reunirme con las comunidades cuando ellos tenían algún proyecto. Y como yo era representante de la municipalidad, podía llevarles a ellos algunas soluciones. Yo caminaba por todos lados. Uh-huh. Es que sentarse ahí en el escritorio del Ejecutivo Municipal a esperar, eso no tiene chiste, ¿verdad? No te... Qué bueno. No, hay que ir a trabajar al campo. Okay, sí, sí. Esa era la política, usted considera, cree en esa política, no del estar sentado, no, sino no, de ir no, a la no, calle. No, no, no. Ahora con trabajar con pocos asesores, sí. Pero ir al que quiera. Ahora sí. Se tienen muchos los asesores. Sí, no, está bien, pero los asesores hay que asistirlos y hay que llevar, sí. Y hay que instruirlos y ayudarles también. Uh-huh. No nombrar un grupo de asesores y están allá, que ellos se reúnan y uno echarse para atrás. Hay que estar metido por todas partes. Uh-huh. A mí me gustaba eso, ¿no? Sí. Yo iba a los diferentes distritos y me reunía con una comunidad a ver qué eran las cosas, ¿verdad? Había en los distritos, había los comités de distrito. Uh-huh. Así. Me reunía con ellos a ver que ellos que estaban viendo las necesidades inmediatas, a ver cómo las podíamos solucionar. ¿Qué eran los graves problemas de antes? Muchos problemas de puentes, caminos. Bueno, esos han sido siempre, sí. ¿No? Nosotros vivimos en un cantón, en un proceso de desarrollo, ¿verdad? En aquellos tiempos estaba todavía más incipiente, estábamos comenzando a desarrollarse poco a poco. Y ahí es donde podíamos nosotros ayudar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sí, había mucho problema en comunidades. Oh, claro. Hay diferentes tipos de problemas. Uh-huh. Actualmente, don Oscar, ¿cómo ve la situación del país? La verdad es que estoy como muy... Sí. Muy separado de sí. De todo. No, no. ¿Ve las noticias? ¿Ah? ¿Ve las noticias? Veo las noticias nada más. Veo que hay bastantes problemas que no tienen... No les buscan la solución. O no quieren buscar la solución. Cuesta mucho encontrar personas que sin pensar en su bolsillo quieran desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad. Eso es lo principal, ¿no? Sí. Tal vez ellos conocen las necesidades que hay en su comunidad, pero si me pagan, y eso ya es una... Y ahí lleva otro camino. Cierto, cierto. Y en aquel tiempo que usted estaba en la municipalidad, ¿cuál era el grado de el índice de la delincuencia? Ah, sí. Menos que ahora, sí. Dicen que antes se podía dormir con las puertas abiertas. No. Ahora no. Cuesta mucho. Bueno, sí, está bien, pero no tanto tampoco. No tanto. Ajá. Sí, no tanto tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, sí. Pero es que hay más vigilancia ahora. Antes había menos también, ¿verdad? Sí. Pero no, pero está igual. Sí. El delincuente es delincuente en todo tiempo. Sí. Correcto. Aquí en el cantón de Pérez Celedón no ha llevado, no se ha dado cuenta cómo está el trabajo de la municipalidad. O está totalmente aparte de todo. Toda aparte, no. Sí. No podría hablar sobre eso. Uh-huh, uh-huh. Ahora hay nuevo ejecutivo municipal, don Jeffrey Montoya. ¿Quién es? Don Jeffrey Montoya es el nuevo alcalde ahora. Sí. Sí. No lo conozco. Ah, doña Rosibel Ramos, ¿la conoció? Sí. No sé ahora. Yo me separé y me alejé bastante, ¿no? Uh-huh. De la función municipal. Don Oscar, ¿recuerda usted, después de que usted estuvo ejecutivo municipal, quién siguió? ¿Quién siguió? Sí, después de usted. No me acuerdo. Uh-huh.
Allá anduvo muy metido Romilio Durán, Romilio Durán Picado. Don Juan Céspedes fue ejecutivo municipal. Ah. Juan Céspedes fue ejecutivo. Bueno, Juan Céspedes. Uh-huh. Juan Céspedes. Sí, Juan Céspedes fue después que fui yo. Ah, sí. Y era un dirigente muy bueno. Sí, correcto. Después tuvo otro Juan Muñoz, que también fue otro dirigente cantonal muy bueno. Habían buenos elementos en el cantón que trabajaban por la comunidad. Sí, sí, señor. Sí. Estamos aquí en Tras de las Huellas de la Historia conversando con don Óscar López. Ya regresamos. Resumen semanal de noticias. 14 Deportivo. Lunes 8 p.m. con reprise. Jueves 7 p.m. 14 Deportivo. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en esta oportunidad conversando con don Óscar López, y le agradecemos a doña Flor y a don Óscar el habernos permitido ingresar a través de Canal 14 directamente desde su casa de habitación. Muchas gracias, doña Flori. Oye, muy gentil. Don Óscar, ¿cómo ha sido usted en el comercio? ¿Le ha gustado el comercio? Pues yo sí. Sí. Yo tuve un negocio. Sí. La librería Minerva se llamaba. Sí, señor. Que estaba ubicada ahí frente al parque. Después de salir de la municipalidad, de trabajé con el comercio bastantes años. Ajá, qué bueno. Sí. Recuerdo yo, y hablábamos antes de esta grabación con don Óscar López, porque le voy a tocar un punto que los televidentes tal vez no saben. Don Óscar López fue empresario de un medio de comunicación, de un medio radial, de Radio Melodía FM. Ah, sí. Dicho sea de paso, radio, Melodía FM, estaba en manos de don Óscar López y don Roger Sobrado, de grata memoria. Yo tuve la oportunidad, don Óscar, de trabajar para esta emisora, sí, sí. Melodía FM. Ah, sí. Qué bien. Sí. Qué bien. Recuerdo que a la quincena nos ganábamos, me llegaba un cheque de 165 colones. Y ese cheque iba firmado por don Óscar López. Sí, sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo entraron ustedes ahí en esa frecuencia? Yo ni me acuerdo ya. Fue una quijotada, ¿verdad? ¿De veras? Sí, sí. No me acuerdo cómo fue que apareció la idea ahí. Sí, pero fue entre Roger Sobrado y usted. Sí. Que nos gustaba ir a... Que Roger creo que tenía una emisora o algo sí, así. Sí. Y nos gustaba ir a hablar allí, a conversar. La voz del general. Sí, exactamente. Uh-huh. Y que estaba en una esquina, me acuerdo. Sí, señor. Sí. Ahí fue cuando comenzó. No sé si cuándo terminó, pero yo sé que ahí comenzamos a trabajar en eso. ¿De veras? Sí. Qué interesante. ¿Le gustaba a usted eso? Me gustó. Sí. Me gustó. Y esa frecuencia, duraron mucho con esa frecuencia, sí. Prácticamente Roger era el que la veía, ¿verdad? Sí, Roger era el dueño de la frecuencia. Uh-huh. Yo me retiré porque yo no era muy, muy aficionado, ¿no? Uh-huh. Dice que Roger se quedó con ellos y no sé después qué pasó. Uh-huh, uh-huh. Tenía usted mucha amistad con Roger. ¿Ah? Tenía mucha amistad con Roger. Ah, sí, sí. Sí. Sí, cómo no. Sí. No sabe ni cómo, ni no se acuerda ni cómo llegó a la frecuencia. No. Nada más que fueron socios. No, yo detalle de eso que nada. Sí. Sí. Qué interesante, pero es un dato muy importante porque hay mucha gente, muchas personas no conocían esa faceta suya. Sí, sí. ¿Verdad? No, cómo no, sí, es cierto. Pero ese es importante. Sí, claro. Bueno, se ha desempeñado entonces bien en el campo del comercio, don Óscar. Sí. ¿Le ha gustado eso? Sí. Sí. ¿Y le dejó dividendos
estar en el comercio, usted, tener su librería y todo. Bueno, eso. Es que yo he andado por tantas cosas que no tengo nada. He andado, yo tuve el negocio, la librería Minerva, que fue la que tenía en la esquina diagonal del parque. Un negocio bastante grande. Que, ¿cómo me decís ella? No recuerdo exactamente. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero después comencé a trabajar con la municipalidad. Bueno, uh-huh. He andado por varios lados, ¿no? ¿Ha hecho de todo, don Oscar? Fui ganadero. ¿Fue ganadero? Sí, tenía una finca. Ah, de veras, cuéntenos algo de eso. Sí, yo tenía ganado y lo mandaba a Montecillos y todo. ¿Ah, sí? ¿Ves? Eso no... Lo he hecho de todo. Sí. Ve, doña Flori, eso no lo conocíamos. ¿Fue cafetalero también? No, cafetalero no. ¿No? No, no, dice, ¿verdad, doña? Sí, sí. Doña Flori, que sí. Le dice ya que sí. Sí. Qué bueno. Es que todo me lo metí. Sí. Ha hecho de todo en la vida. Ha hecho ¿verdad? Todo, sí. Cosas buenas. Y no me he muerto de hambre todavía. Y no se ha muerto de hambre. Qué bueno, no. Eso es importante. Perdón. Señor. Yo soy contador. Ah, usted es contador. Contador público. ¿De veras? Sí. Soy colegiado y todo, ¿no? Ah, y ejerció. ¿Ah? Sí. Ejerció. Ah, sí, claro. ¿De veras? Yo fui contador de muchas empresas y todo. Uh-huh. Este fue uno de mis mejores ingresos. Después de que salió de todo, se quedó con... Yo siempre trabajé con contabilidad. ¿De veras? ¿Cómo se llama eso? A destajo, ¿verdad? Que trabaja por hora de uno. ¿Ah, sí? Entonces tuve muchas contabilidades que las realizaba en mi casa. Uh-huh. Los libros los tenía en mi casa. ¿Ah, sí? No era contador de una sola empresa, sino que era contador de varias empresas. Así. Mucho tiempo, eso me dio mucho ingresos para vivir. ¿No? Uh-huh. Ese era mi oficio. Uh-huh. ¿Vive bien, don Oscar? ¿Se encuentra bien? Sí. Claro. Ya está descansando. Perfectamente. Sí. Ella me chinea mucho. Doña Flori lo chinea mucho. Sí. Qué bueno. Es una enfermera profesional, usted la tiene aquí. Ah, eso es, sí, ella siempre está cuidando. ¿Qué hace ahora Oscar López? ¿Se levanta temprano? ¿Desayuna? ¿Descansa? ¿Tranquilo? ¿Come bien? Sí. Yo digo que sí, ¿verdad? Porque, sí. Me acuesto temprano, estoy bien. ¿Come bien y duerme bien? Aquel cuartico tengo el tele, ahí pasamos viendo tele, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Nos entretenemos bien. Sí. Los dos. ¿Cuántos hijos tienen, Oscar? ¿Cuántos tenemos? Tres, ¿verdad? Tres hijos, sí. Ya, casados, ya, todos. ¿Ya es abuelo usted? Sí. Abuelo y bisabuelo. Abuelo y bisabuelo. Y bisabuelo. ¿Lo visita su familia? Sí, cómo no. Uno vive en Cartago. ¿Ah, sí? Y San José, ¿verdad, ñata? En Alajuela. ¿Ah? En Alajuela. Sí. ¿Ah, sí? Qué bueno, Oscar. Don Oscar, ¿le teme a la muerte usted? ¿Ah? ¿Le teme a la muerte? ¿Cómo? ¿Le teme a la muerte? ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿A la muerte? ¿Sí? Ah, no. Cuando le dé la gana que venga. No. Nunca pienso en eso. No. Nunca pienso en eso, de veras. Sí. Que hay muchos que están pendientes de que si me voy a morir. Que... No. Para mí no, bienvenido el día que llegue. ¿Eh? Bienvenido. No me siento, estoy sano. Sí. Estoy sano de todo, ¿no? No sí, tengo sí. Ningún dolor, no me duele nada. Por cualquier cosa se puede morir uno, ¿verdad? Claro que sí. Y a cualquier hora. Nada más hay que estar vivo. Es cierto que sí. No, de veras. Vivimos los dos solos. Sí. Y tampoco es que me cuide tanto, ¿verdad? Yo como todo y me tiro mis traguitos. Uh-huh. Voy a la actividad del club. ¿Ah, sí? Soy miembro del Club de Leones. ¿Ah, sí? Y vamos a la actividad del Club de Leones, que es un entretenimiento. Sí, qué bueno. Sí. ¿Cómo era su juventud, don Oscar? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo era su juventud? Bueno, pues ya nos dijo que practicaba deportes.
¿Le gustaba el baile o salir? Y... Fui un deportista fuerte. Sí, sí. Qué bueno. Yo jugaba basquetbol. Sí, sí, correcto. Me encantaba jugar basquetbol. Qué bueno. Fui dirigente deportivo también. Sí. Y, no le gustaba bailar. ¿Ah? No le gustaba bailar, es cierto. Sí, pero no mucho, ¿no? No. Ella me sacaba. ¿Tuvo muchas novias? No le gustaban las mujeres ya. ¿Usted tuvo muchas novias, no? No. No. Solo una. ¿No será porque está doña Flori ahí, no? No fue noviero. Don Oscar, ¿cómo quiere que se le recuerde? ¿Cómo quiere que el cantón recuerde a Oscar López Morales? Como soy, hombre trabajador, amigo de los amigos, nada más. Amigo de los amigos, eso es importante. Sí. ¿Lo visitan a usted las personas que creyó usted que eran amigos suyos? ¿Sí? Pues sí, sí. ¿Lo visitan? Es que nos encontramos, nosotros somos miembros de una organización, uh-huh, del Club de Leones. Uh-huh. Y entonces nos encontramos un grupo de compañeros, uh-huh, ya de casi de la misma edad mía, y ahí con eso disfrutamos, uh-huh, mucho. Correcto. Cuando tenemos actividades particulares, a quienes invitamos son los compañeros del Club de Leones. Claro, claro. Del Club de Leones. Sí. Ahí tenemos varios, dentro del grupo gratis del Club de Leones, tenemos varios que son más cercanos a ver. Ah, correcto. Uh-huh. Don Oscar, sinceramente ha sido muy amable, señor. Con mucho gusto, y muchas gracias por, no, le agradecemos, por entrevistarme, ¿no? Le agradecemos mucho. Créame que nos sentimos gratos, muy satisfechos de haber compartido con una persona que le entregó bastante el cantón de Pérez Celedón en sus diferentes puestos. Nos referimos a don Oscar López y también doña Flori, muy amable también a usted, y pronto la tendremos también aquí en Tras de las Huellas de la Historia. Señoras y señores, han sido muy amables, gracias. Que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas tardes. Oscar, muchas gracias, señor. Muchas gracias por entrevistarme. Mucho gusto, señor. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.